Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Pan bajado del cielo. Señor, ten piedad. Pan de la vida. Cristo, ten piedad. Alimento que perdura para la vida eterna. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos hijos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, diciendo: «Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad». El Señor dijo a Moisés: «Mira, haré llover pan del cielo para vosotros, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guarda mi instrucción o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: al atardecer comeréis carne, por la mañana os hartaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor Dios vuestro». Por la tarde, una bandada de codornices cubrió todo el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron: «¿Qué es esto?». Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: «Es el pan que el Señor os da de comer». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio el pan del cielo. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio pan del cielo.
el Señor les dio pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura. Los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio pan del cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya como es el caso de los gentiles en la vaciedad de sus ideas. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que lo habéis oído a Él y habéis sido adoctrinados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras. Renovaos en la mente y en el espíritu, y revestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, oh, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Y le replicaron: ¿Y qué signos haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿qué sucede que siendo creyentes a veces pedimos al Señor por nuestras intenciones y Él no nos las concede? Pedimos por nuestra salud, pedimos quizás la solución de un problema económico, o de un problema familiar, de relaciones humanas,
o un problema laboral, o un proyecto laboral o de estudio. Y a veces no nos las concede. Muchos son los que por un Dios aparentemente sordo se desilusionan y dejan de practicar la fe. Deserción que se hace más común aún cuando la solución a estos problemas estaba justamente en la ciencia, en la técnica, en el esfuerzo humano. De eso trata el Evangelio de este domingo. Jesús, que no es comprendido por la multitud, que ésta le sigue pidiendo milagros para creer en Él. Pero vamos a ver qué tipo de milagros le estaban pidiendo. Recordemos que el Señor recién había multiplicado los panes. Ese fue el Evangelio del domingo pasado. Y lo que parecía un triunfo, no lo era. Jesús se daba cuenta que su mensaje y el signo que había realizado de la multiplicación de los panes no habían sido comprendidos por esta multitud que estaba frente a él y que así todo lo buscaba. La multiplicación de los panes, que todos conocemos ese relato, ese milagro, no se trataba de solucionar un problema alimenticio, diríamos hoy un problema social, hambre por el pan perecedero, sino de demostrar que para solucionar esos problemas deben cambiar los criterios humanos y optar por los del Evangelio. Para solucionar los problemas sociales, los problemas materiales, deben cambiar los criterios humanos. ¿Cuántas realidades sociopolíticas de hoy, conflictos que vemos a diario en las noticias, se solucionarían pacíficamente si algunos cambiaran los duros criterios de sus corazones? El texto de la multiplicación de los panes nos habló de un muchacho que trajo lo poco que tenía. Ese joven, con sus 5 panes y 2 pescados, comprendió que si renunciaba a ellos, aunque fueran pocos, y lo compartía, podría solucionarse, con la ayuda de Dios, el problema del hambre. El mensaje del domingo pasado consistía entonces en que Jesús muestra que cuando actuamos según el querer y los criterios de Dios, esta nuestra sociedad es capaz de solucionar sus problemas humanos. Constantemente rezamos por la justicia, por la paz, para qué decir, en este último tiempo, por el fin de las guerras, por el fin del hambre, por el fin de la pobreza. Pero allí están las guerras, ahí está la pobreza, ahí están las injusticias. Y nosotros rezamos y esperamos un milagro. Hermanos, el milagro solo ocurrirá cuando la humanidad comprenda que la solución a estos gravísimos problemas está en actuar como ese joven de la multiplicación de los panes, según los principios queridos por Dios: construir la justicia, la paz y el bien común es tarea nuestra y al mismo tiempo es un don de Dios. Volvamos al Evangelio de hoy. La multitud que esperaba a Jesús en la orilla, como nos narra el Evangelio, estaba desorientada. No entendían el mensaje del Señor. No comprendían las palabras del Maestro. Tenían puesto su interés en que Jesús le solucionara los problemas materiales de la vida, como es el alimento,
el vestido, la salud, el bienestar. Problemas esenciales, sí. Por eso le recuerdan al Señor la escena que escuchamos en la primera lectura, cuando el pueblo de Israel estaba hambriento en el desierto y Dios les daba cada día a comer este pan bajado del cielo y estas codornices. Pero Jesús lo tiene muy claro. Su mensaje no consiste en hacer milagros para solucionar los problemas humanos, sino que su mensaje consiste en cambiar nuestros corazones. Cambiar los corazones para que así esos problemas no existan. Esos problemas materiales son tarea nuestra solucionarlos. Y para ello está el mensaje de Jesús. Leímos en el Evangelio: me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. Jesús nos habla de dos tipos de alimento: uno que perece y otro que es eterno. El alimento que perece, ese de cada día que nos sirve para saciar nuestra hambre del estómago, ya hemos visto que es tarea nuestra y don de Dios. En cambio, el alimento eterno es 100% regalo divino. Y solo ese regalo divino puede saciar nuestra persona en plenitud. La multitud tenía hambre material para saciar su estómago, y Jesús estaba preocupado del hambre de sus almas, esa hambre que es eterna y que no se sacia con lo material, pero no lo entendieron. La paradoja de la vida es que si nos gusta trabajar, llega un momento en que debemos dejar de hacerlo y jubilar. Y aunque hubiésemos sido connotados y conocidos en nuestro oficio, poco a poco ya no se recordarán de nosotros. Si nos gusta leer, llegará un momento en que nuestros ojos cada vez les costará más. Si nos gusta oír música, llegará el momento en que nuestros oídos se irán cerrando. Si nos gusta viajar, llegará un momento en que tendremos dificultad para movernos y ya no podremos hacerlo. Y todos esos anhelos permanecerán allí, sin poderlos saciar, porque no se apagan. Son reflejo de un anhelo mucho más profundo, el eterno. La paradoja de la vida es que siendo terrenales tenemos hambre de eternidad y poco nos preocupamos de saciarla. Esa es la preocupación de Jesús. Que podamos saciar el hambre de eternidad inscrito en nuestra naturaleza, en nuestra persona. Y por eso nos dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed jamás. Jesús así supera lo material para entrar en el ámbito de lo personal. Solo Dios con su amor sacia esa hambre de eternidad. La fe, entonces, no consiste en pedir milagros. Estos pueden venir o no, que me solucione un problema de salud, un conflicto familiar, un problema laboral. Puede solucionarse o no por un milagro. Pero la fe consiste en algo mucho más profundo, en una relación de amor con Dios. Esa es la fe que el Señor nos pide. La fe de un enamorado, que si bien es razonable, supera lo racional y pide un salto en el amor. Jesús nos pide un salto en el amor. El amor exige confiar, tener fe en el otro para alcanzar certezas. Hoy a muchos les cuesta amar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero quieren las certezas antes que la confianza y que el amor. Primero tiene que venir el amor.
Así surgirán las confianzas y se fortalecerán, y luego llegarán las certezas. Entonces, ¿qué sucede que siendo creyentes pedimos al Señor por nuestras intenciones y en ocasiones Él no nos las concede? Quizás equivocamos al rezar. Para solucionar los problemas materiales, sociales, humanos de esta vida, más que pedirle a Dios un milagro, pidamos sus criterios, sus actitudes, para nosotros ser esos milagros, decidir y actuar así según su voluntad, construyendo su reino de amor, justicia y paz, donde no hay guerras, hambre ni violencia. Pero sobre todo, comamos de ese pan que sacia hasta la vida eterna, la persona misma de Jesús. Pan que está en la Eucaristía, pan que está en su palabra, pan que está en la persona a nuestro lado y pan que está de modo especial en el más necesitado. Y recordemos que la fe no es una cuestión de milagros, sino de amor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos al Señor por la Iglesia, el Papa, nuestros pastores, los obispos y todos nosotros los bautizados, para que alimentándonos de ese pan que sacia nuestro anhelo de eternidad, seamos también aquí constructores de un reino de justicia y de paz. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que aquellas personas que tienen en sus manos las decisiones por la paz en países de conflicto, como puede ser en Rusia y Ucrania, como puede ser también en Medio Oriente, también en Latinoamérica vemos situaciones difíciles, en Venezuela y tantos otros países, que aquellas personas que tienen las decisiones puedan ablandar su corazón y optar por el camino de la paz y de la justicia. Roguemos al Señor. Hagamos oración por tantos que en estos días salen a descansar de vacaciones, para que el descanso sea un tiempo también de fe, de compartir en familia, de compartir con los amigos y de compartir con Dios. Y luego puedan regresar sanos y salvos a su hogar. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos de nuestras familias, los enfermos que están en los hospitales, para que el Señor les fortalezca y nosotros también podamos ser un consuelo, una visita de Dios para ellos. Roguemos al Señor. Y por vuestras intenciones, todo lo que está en vuestro corazón, se lo presentamos a Dios. Acoge, Padre bueno, todas estas nuestras intenciones, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor.
siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios donde tu poder actúa eficazmente santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueves los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra proclamamos tu gloria cantando sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. A ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Juan José, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Y así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. En Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente un saludo de paz. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, y a que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y que por intercesión de la Virgen María os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa. Podéis ir en paz.
si fuera.